Muy buenas tardes, mis queridos amigos y amigas. Los saluda su antropólogo Pepe Golak y Ankirimachi. ¿Por qué nadie habló de la comunidad venezolana en Perú? Porque simplemente no les interesa, pues, a esta representación nacional. Asimismo, el canciller dijo una gran verdad de que prácticamente la cancillería peruana está, pues, supeditada en gran medida a lo que dicta el presidente de turno de nuestro país. La política exterior peruana es una política de Estado y puntualmente es conducida por el jefe de Estado por mandato constitucional. Es así consagrado. Es él el que conduce y se ejecuta mediante la diplomacia. Así que, mis queridos compatriotas, evitemos en lo posible, y creo que a partir de ahora ya es un para siempre, elegir pues a peruanos lo más identitarios posibles. Al fin, mis queridos amigos y amigas, veremos una solución de Venezuela en el corto plazo. Y tenemos que ser imaginativos y propositivos para poder encontrar soluciones. Si vemos que determinados hermanos que están solucionando sus problemas en diálogos constructivos bajo el auspicio de Noruega, el aliento de México, es una manifestación en la cual tenemos que estar reconociendo que se está prosperando. En política exterior nada es inamovible. Todo tiene una dinámica porque es reflejo de la sociedad, porque las naciones se expresan lo que sus pueblos desean. Y además, porque según el INEI, la migración venezolana en Perú es considerada un bache y o hipoestadístico. Entramos al portal, bajamos, damos clic aquí, ver las publicaciones, bajamos y buscamos y seleccionamos este documento. Estimaciones y proyecciones de la población 1950-2070, página 27. Esto es lo que llamamos un hipoestadístico migratorio. Estimaciones y proyecciones de la migración internacional. Como todos sabemos, la población peruana es en parte emigrante. Como vemos, en el 2005 inicia dicha inmigración, teniendo su cúspide a finales de 2018, donde se inicia más salidas que entradas de dicha inmigración, en el cual se prevé que más o menos a finales de 2024 es donde la curva regresa a sus cauces naturales, como vemos aquí. Es decir, señores venezolanos, en un país etno-identitario como el peruano, sus técnicos, políticas, proyecciones, etc., no los incluyen en el mediano y largo plazo del país. Acá hay una cifra que se repite en 29.000, refiere a este otro documento, justamente en la fecha donde se inicia más salidas que entradas. Nos vamos a la página 68, lista de extranjeros en Perú. Vean, aquí todos los extranjeros. ¿Por qué tomo referencia hasta 2019? Nos vamos a Mincetur, estadísticas. Ah, aquí está. Veamos aquí, acumulado enero-julio 2021. Vean aquí, amigos. Venezuela, prácticamente cero entradas. Entonces, regresamos al otro documento. Subimos, lógicamente, esta cifra. Al día de hoy es un poco más, pero se trata más que todo de población en tránsito. Ahora bien, retengamos esta cifra, 813.000, y bajamos a la página 75. Y miren aquí, amigos. Extranjeros con carnet de extranjería, solo 19.000 venezolanos. Es decir, se está estimando que aproximadamente unos 30.000 venezolanos son los que en los siguientes años tendrían la respectiva documentación al día y que, como en todo país serio, son los que podrían quedarse si es que optan por quedarse. Así es, señores venezolanos. Para las proyecciones de Perú, tal como lo vemos aquí, ustedes son considerados un hipoestadístico migratorio. Al parecer, los identitarios peruanos ya estarían copando todos los organismos nacionales desde hace varios años. Si no se cumplen las proyecciones naturales, simplemente el pueblo hace golpe. Esto, mis queridos connacionales, es identitarismo puro y crudo. Con relación a mi reiterada costumbre de usar el quechua, mi idioma materno, que comparto con más de 4 millones de peruanos, bolivianos, ecuatorianos, argentinos, chilenos, colombianos y aún brasileños, de que a los quechuas, aymaras, mochicas y otros pueblos que habitamos estas tierras desde miles de años antes de que llegaran los españoles, se nos ha tratado como pueblos vencidos y dominados. Y hoy estamos aquí. Se nos ha obligado a pagar tributos por el simple hecho de vivir. Y que si seguimos existiendo es por nuestra poderosa voluntad de vencer la adversidad, porque por nuestras venas corre la sangre de Túpac Amaru. Ya es tiempo de cambiar. ¡Causachum Perú! ¡Callar al Perú! Muy seguramente serán unas cartas de nuestro presidente Pedro Castillo para la sucesión presidencial 2026-2031. Entramos al portal del Congreso,
Ahí está la votación. Preveo que buena parte de los que votaron en rojo más adelante se alinearán al gobierno de turno, pues más del 99.8% de los peruanos somos pues etnonacionalistas en diferentes grados, tanto o más incluso que nuestro premier etnonacionalista aquí en sus épocas de líder estudiantil de la Universidad Cusqueña. Por otro lado, amigos, por más que diga la prejuiciosa presidenta del Congreso estar orgullosa de su origen cajamarquino, ya se ganó pues el desprecio de una nación tan identitaria como Perú, al menos que haga unas disculpas públicas al respecto. Observen, amigos, lo siguiente. Vean, amigos. Se pasó de largo. Muy bien, ministro Aníbal Torres. Bien, amigos, nos vemos en el siguiente video. Muy buenas tardes y bendiciones, mis queridísimas amigas y amigos. ¡Que primero está!